antiguamente era una vía de ferrocarril. Posteriormente abandonada y en la década de 1950 convertida en calle. Las casas pintadas de colores brillantes se presentan al turista como típicas, pero estas no suelen ser antiguas y tampoco la calle es tradicional. En las calles adyacentes, en cambio, se pueden aún hoy recorrer las calles con viviendas tradicionales de La Boca, hechas de metal para cobijar a los inmigrantes, principalmente italianos del siglo XIX. El músico Juan de Dios Filiberto se inspiró en esta calle para escribir la música de tango, del tango caminito, pero su letra, escrita por Coria Peñalosa, hace referencia a un sendero que existía en la localidad de Horta, provincia de La Rioja, en el que Peñalosa tenía una novia. O sea, que la letra no se refiere a ese camino, pero sí su música, que efectivamente Filiberto escribió inspirándose en el caminito de La Boca. Esta noche les traemos una versión de este famoso tango en versión de Gabriel Molina Altaus. Thank you.
originario del Perú, o también denominado un género de la música criolla y afroperuana. El bar, proveniente de Loja, con matices diversos entre ejecución, bar vienés, bar francés, es el preferido por los compositores que fueron plasmando la historia, la forma de pensar y sentir de los limeños. El canto solista o en dúo, acompañado al inicio por guitarra y luego también por el cajón, era parte fundamental de toda reunión o jarana, en casas, solares y callejones, instancias en las que se desarrolló esta música. Los valses más antiguos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se reconocen como valses de la Guardia Vieja. Esta noche contaremos una de estas piezas que se han dado a conocer por el mundo entero y que lleva alma, corazón y vida.